Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Musenko y hoy nos encontramos de vuelta en el capítulo número 5 ya de la serie con este Virtua Tennis 4. Vamos a continuar con nuestra segunda temporada de este camino hacia el éxito, hacia el reconocimiento. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vale, campeonato individual, campeonato ventaja Egipto, campeonato normal que se celebra en el Egipto. Muy bien, perfecto. Vemos un poquito por dónde anda ese campeonato. Vamos a hacer un zoom out, zoom in, no. Ajá, vale. Vale, venimos por aquí, vale, perfecto. Por aquí no podemos, no sabemos por qué. Ah, no, continuamos por aquí, o por aquí. Ajá. Vale, muy bien. Bien. Vale, estamos aquí. A ver, ¿qué tenemos? Entrenamientos. Uy, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Ese entrenamiento me encanta. Vale, tenemos que hacer... a ver. Firmar. Digo, firmar. Mover. Vale, si me voy aquí, después el 3 no me sirve. Directamente... Bueno, vamos aquí. A ver, compro aquí. No, es que yo quería ir aquí. Sí, vamos aquí. Bien. 12 estrellitas. Ya sé que no es muy ahí, muy. Vale. Me gustaría el entrenamiento... Bueno, voy a comprar... Voy a venir aquí. Agente normal. Vale, a ver qué es esto. Contrata a un agente normal durante 7 días. Durante ese tiempo, con los partidos y los trabajos publicitarios, obtendrás más estrellas además de la recompensa principal. Cuanto más agentes contrates, mayor será el éxito. Vale, de momento no tenemos partidos así importantes. Me voy a comprar uno de un movimiento. Que es el que gasté aquí. ¿Es un poco absurdo? Sí. Pero no. Vale, 3. Aquí. Agente normal, ticket de 1. Es que son 7 días. Ah, tenemos que ver la tienda. La tienda, es verdad, chicos. La tienda, casi me olvido de la tienda. La tienda. Nuestra tienda. Vamos a ver. Camisa. Ajá. Nada por aquí. Vamos a revisarlo todo igualmente, ¿eh? Ah, tenemos estas. Ah, ay. Conviértete en enérgico. Esperanzador. A mí mi color favorito es el azul. Pero me tienta mucho la de la energía. Es un poco ridícula, la verdad, la de la energía. El muro, nivel 2. No sé qué elegir. ¿Y esto qué es? Avanzado. Vamos con esta. No, vamos con la azul del otro. Sí. Vale, tenemos este enérgico. Wow. Juego de... Vale.
Esperanzador. Nos ponemos todo azul. ¿Qué hago? No queda muy bien, pero bueno. Nuestro, es que Gans, gafas consigue los huevos. Ah, vale, ya entendí. Vale, esto es un disfraz. Esto lo tengo que comprar. ¿Por qué tengo que comprar esto? ¿Se acuerdan que participamos en un torneo de... ¿Esto me da algo? No, no me da nada. No me da nada. Calcetines. Bueno, calcetines, ¿me da algo? Es que los calcetines, la verdad que a mí los calcetines no me gustaban, los que llevaba puesto, la verdad, blancos eran feos. Y estoy pensando que me voy a cambiar los pantalones. Estoy gastando un montón de pasta, ¿eh? Queda horrible. Queda horrible. Y ese pantaloncito también queda horrible. Me da igual. Me da igual, me da igual, me voy a quedar así. Así, venga. Vale, calzado sí, es importante el calzado. Vale, rojas. Wow, wow. Wow. ¿Hay alguna de algún disfraz de esto? No. Vale, las rojas, las azules, ¿no? Me estoy gastando dinero, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Raqueta, esto es muy, muy importante. Vale, vengo a la S. A ver si no hay alguna mejor. Ah, miren, aquí tenemos. Cuantas más compremos de este tipo. Sí, me voy a comprar esta. ¿Cuánto? 4.000. Pero la tengo que comprar, ¿vale? Me voy a comprar esta. Las raquetas son lo más caro que hay. Vale, ¿y accesorios para la cabeza? No, de momento no. Bueno, a ver si hay algún disfraz. ¿Por qué lo del disfraz? Porque cuanto más disfraces llevemos... así que así estamos bien. Estamos perfectos. ¡Hala! Listo, configurado nuestro personaje. Llevamos las gafas y la raqueta recortada. Suena a recortada, suena a cosa. Vamos a entrenar aquí. Raqueta recortada, como escopeta recortada, ¿no? Suena muy raro, pero bueno. Bueno, esto hay que pegarle a la bola. La bomba. Antes de que explote. Es muy... No, no, no. Toma. Está muy guay este. ¡Oh! Me pegó a mí. ¡Qué puñetero! No, Vamos, no. rápido. Toma. A ver.
Éxito. Éxito. Está muy bueno. Hay que saber calcular, ¿eh? Hay que saber calcular. Está bastante habilidoso el tema de la bomba. Está muy bien. Me gusta, por lo menos me gusta. Es una habilidad que está bastante original. Bastante piola. Bueno, a ver, bomba. Vamos bomba de nuevo, ¿no? No tenemos partido, es un desastre. No tenemos partido, miren. No tenemos nada partido. 4, 4 no hacemos nada. Vamos con un 2. Podríamos hacer un 1, pero vamos con un 2. Vale, tenemos que seguir en el mismo nivel porque no hay más nivel. Tenemos que mejorar, por lo menos esto mejoramos. Dale a la bomba. Dale a la bomba. No, no, cagamos. ¡Wow! No. Bueno. Eso es trampa. Vale. La putada aquí es esto. Miren. Porque está en 5. Entonces... Ahí está. Vale. Toma. Vamos, rápido. Me pega a mí. ¡Guau! ¡Qué putada! ¡Éxito! Casi. Vale, perfecto. Has mejorado el nivel. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, no sé si después, más adelante, nos podemos decantar por físico o ese tipo de cosas. Vale. Más familiar con el círculo, la primera temporada acabas de finalizar, así que los jugadores aún no están desarrollando mucho, empezar a saber de quién está con la temporada. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde nos movemos? ¡Uy, el póker! ¡Qué guay el póker! Vamos a hacer así y después ir a 3, ¿no? Vamos a hacer así. Venimos aquí. No me digas que no. Ah, bueno, vamos a comprar este. ¡Hala! Tendría que haberlo gastado primero y después comprado. No, no, no me acordé. De momento no lo voy a gastar. Papa, el póker. Vamos a jugar al póker. No me acuerdo cómo era el póker. Descubre cartas dándole a explorarte y consigue manos de póker. Ah, vale. Ahora consigue sí. Una mano. Vale. Póker. Póker. Póker, ¿no? ¡Ole! ¡Pero pegale, mijo! ¡Póker! ¡Full! ¡Full! Hay que pegarle justo a la carta, ¿eh? ¡Póker! ¡Vamos, rápido! ¡Póker! ¡Full! ¡Ah! Me fui mucho. ¡Full! ¡Póker! No, para el otro lado. Aquí. ¡Éxito! Bien. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer póker. Dar vuelta a las cartas y hacer póker. Está bien, son curiosos. La verdad que los entrenamientos están currados. Hay que decirlo, las cosas como son.
Vale. Hay que descansar, ¿no? Porque 4 y habría que descansar. Fútbol. Fútbol, nivel 1. ¿Cuál era el fútbol? Ah, este ya no... Ah, vale. Uy, qué bueno. No me acordaba de este. Es medianamente fácil. Es medianamente... Hay que tirar cuando... Increíble. No es muy difícil, ¿eh? Increíble. Increíble. No es difícil. Vamos, rápido. Increíble. Increíble. Es fácil. Increíble. Increíble. Como 9. Éxito. ¡Ah! Eso es un cortamambo. Vale, tenemos uno de recuperación. Ah, miren, podemos hacer uno de estos. Con esto subimos un pelín. Ahí está, perfecto. Y ahora, a ver, ¿dónde está el partido? No hay partido. Si es que estos son más aburridos que chupar un clavo. Vamos con este. ¿Y este cómo era? Usted las monedas para que aparezca en la pista, las monedas más grandes valen más. Apuntar contra tu oponente aparecerán más monedas. Gana el punto. Vale. Ah, qué interesante. Ustedes se ponen a jugar el partido normal y mientras que van jugando y le van pegando a la pelota así. Así. Pero bien. Ustedes lo hacen bien si lo hacen, ¿vale? Vamos, rápido. No le pegues tarde. Ah. Bueno, bien. Éxito. Bien. Bueno, vamos entrenando un poquito porque no, de momento está todo un poco muy así. Ay, no tenemos uno, qué putada. A ver si nos dan uno aquí. No, nos dan tres. Bueno, ¿y cuatro a dónde vamos? Ay, qué putada. Bueno, me voy a con los fans. Bonus agente. Bien. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ah, puedo descansar, qué bien. 4-4, vale. Un descansito. Recuperemos un poco de energía. Y ahora nos dan un 3, un 4. Vamos por aquí. Ahí está, más. Aprovechamos a la gente, creo. Se nos fue la gente. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? Vale, tenemos un 2 para ir aquí. Y comprar un 1 no tiene sentido. Porque si me voy aquí... Si me voy aquí... Y no me toca un 1... La cagamos. Aprovecho. ¿Otra vez con este? Pero qué aburrido, por favor. Servicio jugador 1.
Después de casi ganarle al potro. 15 nada. Pues casi le ganamos al potro. Casi. Treinta nada. Cuarenta nada. Pero si ya me conoces. Ya me conoces cómo jugamos. No te tiene que extrañar mucho. ¡Ah! No podía. Qué guay. Juego, set y partido, jugador 1. Ya se dan cuenta que el jugador responde. Ya responde un pelín más. Ojalá 1-1-1-1-1-1-1-1. Pista de satélite 1 está ahora disponible en el modo exhibición. Vale. Uno, por favor. Hola, soy Man que no está encantado. Vas a participar en el campeonato de ventaja. 1-1-1. Ah. No, prefiero torneos. Antes que entrenamiento, prefiero torneos. Aunque sea de dobles. Qué cara, por favor, ese muchacho. Ese muchacho tiene una cara. Está complicado. 15 nada. Me gusta este lado. No sé por qué me gusta este lado. 30 nada. Ustedes fíjense, yo muevo el personaje y el personaje 40 nada. Tarda mucho menos que antes en moverse, ¿eh? 7 y partido, jugador 1. ¿A un set? Jugador 2. Promesa. Ya la cosa promete. Ah, miren. Qué bien, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a los objetos. Por mirar, a ver si aparece algo interesante. No tenemos mucho dinero, ¿eh? A ver, la camiseta la acabo de cambiar, ¿eh? Tampoco se crean que yo aquí me voy a andar gastando el dineral en camiseta. Más que nada quiero buscar una camiseta... Una camiseta que me dé algún tipo de disfraz, pero no, nada, ni siquiera no voy a comprar ninguna. Salvo que haya alguna... Nah. Calcetines, no empecemos otra vez con los calcetines, que ya me tira gamba. La raqueta, eso sí. Pero no me gustan. No las voy a comprar. No las voy a comprar. Me voy a meter para comer casi. La raqueta sí es interesante. Vale, no había nada. Modelos de jugadores. ¿Y esto qué es? Ah, para poner el modelo de... Vale. Para poner el modelo de... Yo no sé si había... Elección de estilo de juego. ¿Y esto qué es? Ah, habilidades. Esto es lo que yo les decía. Yo me acordaba de esto. A ver, un estilo agresivo que se centra en los golpes poderosos. Desde la línea del fondo, controla el juego y haz que el oponente corra tras la pelota. Llena la barra de concentración dando golpes poderosos. Habilidades defensivas. Estilo seguro que espera a que la bola rebote, respondiendo así con los golpes estables y poderosos. Juega el juego de piernas y sitúate rápido. Llena la barra de concentración con golpes desde detrás de la línea de fondo. Técnico. Mete presión con golpes estables y juega en la red. No juego en la red. Estilo de voleas. Dando un golpe controlado despacio, corre... No. Yo creo, o es de fondo o poderoso. A ver, Nadal creo que va con golpe poderoso.
y hay que tratar de cargar la barra de la forma más fácil que nosotros normalmente el personaje juega, ¿no? Dando golpes poderosos. Yo creo que me voy a elegir esta. ¿Puedo otra? Ah, no puedo más. Y por ejemplo, si yo elijo esta. Ah. Vale, es una u otra. Vale, entendido. Ah, compañeros de doble, vale. Ahora sí. No, no, me había olvidado de esto. Bueno, vamos a continuar con... Ay, no puedo ir ahí. Maldita sea. Me voy a la tienda. No. Antes de entrar a la tienda tengo que mirar móvil, porque no me acuerdo. Tica de recuperación. Uno de movimiento. Vamos a cruzar los dedos. Y me toque un 2. Qué desgracia. Vamos a ver esto. Qué desgracia. Bueno. Dale a la bomba. Dale a la bomba. No tengo nada en contra tuya, pero... ¡Plumba! ¡Vamos, rápido! ¡Oh! Ya está, ya lo tenemos superado, ¿eh? Quiero. Yo no la quiero, a mí no me la pases, pues yo no la quiero. ¡Éxito! Me había olvidado completamente de la barra esa que podíamos elegir. Me había olvidado completamente. Bueno, chicos, vamos a ir terminando porque no... Vale, estamos hecho polvo. Vale. Venga, nos vamos a tirar a la piscina. Venga, la última peleadita. Servicio jugador 1. No estamos muy bien físicamente, ¿eh? Ya lo digo. 15 nada. Pero claro, tenemos una potencia ahora. 30 nada. Miren la potencia que tenemos. ¡40 nada! Se enoja el Andy. No podés sudar así con tres saques. Eso es un exagerado. No la vio, no la vio, no tocó la pelota el tío. Menos mal, porque así no tengo que correr, que está mucho polvo. Necesitamos una cama ya.
Vale, chicos, me despido. Vamos a tratar de llegar a esa cama que está allá. Y nos curamos y jugamos el partido ahí, el profesional ahí, pim pam, pim pum, pim pam. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar ahí. O mañana o el siguiente capítulo. Que como es una serie. No, mañana no. Bueno, no sé. Porque no sé cuándo voy a subir la serie, así que no sé si será viernes, sábado, domingo o qué día. Nos vemos la próxima. Un saludo muy grande, cuídense y sean felices. Nos vemos. Adiós, chau, chau.